Hola, bellos, ¿cómo va esa semana? Vosotros, los mis favoritos de W7. W7 es una marca low cost que es muy muy interesante. W7 se inspira en otras marcas de alta gama para conseguir unos productos ideales. Todos los productos que os voy a enseñar son los que yo ahora mismo estoy utilizando y los he comprado en Primor y en Amazon. Bajo el vídeo, en la cajita de descripción, tenéis todos los links, ¿vale? De donde yo he comprado todas estas cosas. Pues comenzamos. Vaya por delante que yo ni soy maquilladora ni sé maquillar a nadie más que a mí y estoy aprendiendo. Empezamos con la primera paleta. Fue mi primera adquisición de W7. Y he de decir que me encanta. Una variedad de colores. Son 12 tonos que van desde los naturales hasta los naranjas y marrones. Recomendadísima, fue mi primera y estoy encantada con ella. Para la que estamos empezando y no sabemos maquillarnos así muy muy bien, inversión poquita y se le puede sacar mucho provecho. Estas tres paletas las compré en un pack. Ahora os enseño una por una. Como podéis ver, la tengo usadita, ¿vale? Va desde los tonos nude igual, con marrones, rosas, color... Bueno. Marrones, rosas y, por ejemplo, este tono ciruela, el que yo ahora mismo llevo... Bueno, más que ciruela, diría bougainvillea, ¿vale? Uno de los que yo llevo y... me veo. Es muy completa también, pero... No tanto como la anterior, es súper chulis, pero yo la veo que le falta algún tono más. Tiene nude y demás, pero bueno, no se puede hacer tanta cantidad de look como con la anterior. Como viene en un pack de tres, os lo pondré abajo en la cajita de descripción. Pues con las tres paletas os podéis hacer una cantidad de looks muy chulis. Esta paleta me encanta. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, esta paleta tiene sus tonos mate y sus tonos shimmer, ¿vale? Cada tono tiene su base, cada shimmer tiene su base y es súper versátil porque junto con la anterior o con cualquier otros tonos que tengáis, se puede jugar un montón con ella. Ya veis, tiene los tonos nude y neutrales, y luego tiene estos tres, este y este y este, que para las transiciones dale un toque ahí de color. Y este para la cuenca, juega con cualquiera de ellos, este y cualquiera de ellos, se puede hacer unos looks muy bonitos. Y los shimmers, pues date cuenta, ya dependiendo el tono que tú, con que el tono que tú quieras jugar, puedes conseguir cosas muy bonitas. On the rock. Esta os he de contar que a mí me también. Es que me gustan todas. Es que digo, esta me encanta, esta me encanta. Todas me gustan. Todas me gustan porque todas tienen su puntito guay. Esta me gusta un montón porque rompe un poco con lo que yo suelo comprar, ¿vale? Tiene también su tono nude, pero va de marrón, terroso y demás. Y luego juega con el azul,
azul, como un azul marino, pero cuando te lo echas tampoco queda tan azul. Con unos verdes y también puedes jugar mucho con ella y romper un poco, por lo menos con lo que yo tenía establecido. Yo siempre he comprado más bien los nude con los brillos en rosita y tal, y rompo un montón mis look. Es como, vamos a hacer algo nuevo, chicos. Banana Dreams. No hagáis caso, perdonadme el bote, pero es que lo tengo, mira, súper usado. Súper usado. Polvos translúcidos. Tono amarillo pálido. Vale, os comento mi experiencia. A pesar de que lo he utilizado mucho, he llegado a la conclusión, que me ha costado llegar porque no era así de sabia. He llegado a la conclusión de que no me viene muy bien. Después de haber gastado, pues se puede decir más del 50% del cacharrito este. Vale, ¿por qué no me vienen bien? No me vienen bien porque yo tengo la zona de la ojera muy seca, ¿vale? Entonces, ¿Te gustó el vídeo? ¡Suscríbete! se aplica sobre el contorno de ojos, para sellarlo, el contorno de ojos y que no se nos vaya. Vale, os comento. Yo lo he utilizado durante mucho tiempo y no terminaba de verle a esto la gracia y entendí el porqué. El porqué es el siguiente. Yo tengo esta zona muy, muy seca, entonces esto es ideal para, este polvo suelto es ideal para cuando tienes esta zona muy grasa, te aplicas el contorno de ojos y te echas esto por encima y luego te lo echas, dejas que eso se asiente y luego te lo quitas un poquito. A mí me va fatal porque tengo la zona seca, pero si tienes esta zona de la ojera grasa, te echas tu contorno y encima esto te dura muchísimo más el contorno de ojos. Princess. Bueno, ya os comenté cuando me lo compré que no sabía cómo funcionaba esto, que creía que me había ido bien. Pues os tengo que hablar genial de... Es un serum que te lo echas antes de la base de maquillaje y hace que dure mucho, mucho más. También te lo puedes echar sobre la piel y si ponerte base de maquillaje da un acabado muy bonito a la piel. En mi caso, que soy pegosita, tengo manchas y demás, pues yo me pongo encima la base de maquillaje y me dura un montón. Pero me encanta, es que me encanta y es un precio súper asequible que para comenzar a tener tu colección de maquillaje y a maquillarte no hace falta. Está compuesto de ácido hialurónico, aceite de rosa mosqueta, aceite de almendras dulces, aceite de argán. Porque contenga aceite, no os asustéis, porque hay mucha gente que tiene la cara grasa o mixta grasa y dice, no, Aceite. Con la piel grasa o mixta grasa también podemos echarnos aceite, principalmente aceite seco. Nylight, iluminador líquido, se pone en la zona de las mejillas. Esto es un invento buenísimo porque yo tenía un iluminador en polvo y sí, a ver, mola, el iluminador en polvo me gusta también mucho, pero esto es un inventazo, mira. Este más bien es para el día. Esto parece una pintura de uñas. Es muy, muy sutil, ¿veis? Pues esto lo echamos en las mejillas, ¿no? Como dice una amiga mía cordobesa, en las chapetillas. Te lo echas en las chapetas, en las mejillas. Y te da un tono, ahí te ilumina la zona y te da una alegría en la cara y una luz genial. Este yo lo recomendaría para el día. Este es el que llevo yo ahora mismo puesto, el Night Glow. Es sensacional. A mí, es que me encanta, míralo. ¿Cómo brilla? Pues igual que el anterior, ¿vale? Lleva su aplicador, es líquido y se pone en las mejillas. Yo me lo he puesto, primero me he puesto la prebase, luego me he puesto la base y luego me he puesto esto y todos los productos en polvo posteriormente. Increíble, se queda genial, un aspecto de buena cara, fantástico, llevas tu brillito ahí súper mono. Mira qué mono. Lo he estado utilizando, lleva su espejito y también da un tonito bastante sutil, pero potente. Sutil. ¿Cómo puede ser eso? Esto es maniqueísmo. Sutil, pero potente. Este quizás tira más a dorado, ¿vale? Es un brillo más.
doradito. No sé si lo podéis apreciar, mira. ¡Oh! Las que tenemos, mira, ¿ves? Este es el anterior, que era como más plata, y este es como más doradito. Increíble, pues ya está. Igual que el anterior, pero en esta vez es como... Es en polvo, pero es como un gel. Es más bien crema, ¿vale? Entonces es un punto medio entre el que es de polvo y el líquido. Yo lo he utilizado un par de veces. Me encanta cómo queda para el día y para la noche. Para la noche, pues, te echas un poquito más. Y yo es que soy muy glow. Glow. Espero que os haya encantado el vídeo. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado y os interesa este tema, like arriba. Pues nos vemos pronto. Un besazo muy grande y no olvidéis suscribiros. Darle a la campanita para que cada vez que suba un vídeo os avise. Y no os quedéis atrás, hombre. No os quedéis atrás. ¡Hasta luego!